A ver, vamos a ver si puede aguantar un poquillo, más o menos tal, y si no, pues eso, lo dejamos para otro día y listo. Voy a soplar el ordenador a ver si pasa en frío o algo. Vale, a ver. A ver, este es el papel, ¿vale? Del veredicto. ¿Vale? Vale. Aquí están, había tres declaraciones que pedía Johnny Depp que había hecho Amber y las han concedido las tres. Y luego había tres que pedía Amber que había hecho Adam Wallman y le han concedido una, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale. Ya tengo preguntas. Vale, dime. Porque algo que yo no he entendido en ninguna parte de este juicio es por qué la difamación la cometió Johnny Depp y el que lo dijo fue Adam Wallman. Porque se supone que lo hizo Adam Wallman, pero a petición de Johnny Depp. Entiendo. Vale. ¿Sabes? Pero tampoco ha quedado del todo demostrado. Ahora viro, pero bueno. Ahí sí hay que demandar a alguien por la difamación que lo demandara a él. Claro, para mí tampoco. Pero bueno, los jurados han Pero entendido que bueno. una de las tres sí. Vale, esta es una de Johnny, ¿vale? Que es el título del artículo online, ¿vale? Okay. Que si recordáis, en el título se supone que no lo había escrito Amber, lo había escrito el de Washington Post, lo que pasa Sí. es que Amber le había dado difusión en Lo su Twitter. republicó. Sí. Exacto. Bueno, aquí está el título y dicen, conteste si sí o si no, ¿vale? A la pregunta de, ¿has encontrado que el señor Depp ha probado con todos los elementos la difamación? Contesta que sí. Sí, ¿Vale? yo también estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Luego, la frase del titular ha sido hecha o publicada por la señorita Herr y consideran que sí porque, aunque no la escribió ella, consideran que al haberle dado esa difusión es una republicación, porque llega a nueva Claro. audiencia desde su Twitter. Dice que si la frase iba sobre Johnny Depp, consideran que sí. La frase era, hablo en contra de la violencia sexual y afronto la cultura de la ira o algo así. ¿Era? Sí, la ira contra las mujeres cuando hablan. Sí, algo así era, sí. Pues entienden que lo de la violencia sexual iba por Johnny, entienden que es falso. Y preguntan también que si era difamatorio hacia Johnny Depp. Dicen que sí. Que si la difamación fue designada e intencionada por Amber Heard. Dicen que sí. Y De según las acuerdo. circunstancias que rodean a la publicación de esta frase y tal, si cualquier otra persona que no sea Johnny Depp hubiera leído eso, hubiera pensado que va para Johnny Depp, ¿vale? Eso viene a ser así. Sí. Sí. Claramente. ¿A quién le cabe Sí, una duda de eso? esto es difamación por implicación, ¿vale? O sea, básicamente es, tú no lo has mencionado directamente, Sí. pero ¿creéis que cualquier persona que vea esto puede pensar que va por él? Sí. Hombre, esa frasecita específicamente de cuando me divorcié de mi marido en 2016, quizás sí. Es que es eso. Pero claro, eso está dentro de un artículo que el encabezado es violencia sexual. Entonces, Claro. claro, aunque no lo de eso, dices, pues sí, va por el todo. Vale, entonces, esto, como consideran que todo es que sí, entonces, a tomar por culo. Esta se la conceden a Johnny, Esta se ¿vale? la conceden, sí. Pues ya lo último, último es, si has contestado a todo esto que sí, ¿vale? ¿Consideras que Johnny Depp ha probado con claridad o sea, clara y convincentemente, con pruebas claras y convincentes, que la señorita Herr ha actuado con malicia, porque recordad que tenía que actuar con malicia, que eso era que tú esto fuera mentira y lo estuvieras diciendo Aposta. sabiendo que estás diciendo una mentira. Exacto, aposta, mintiendo aposta. Y consideran que sí, ¿vale? O sea, sé, como todo sí, gana Johnny Depp esta frase. En esta pasa lo mismo, ¿vale? O sea, las preguntas son siempre las mismas, solo cambia la frase a la que se refieren. Ya está, Vale, ¿vale? En este comprendo. caso es una frase de dentro del artículo de Amber. Lo otro era el titular, esto ya es de dentro. O sea, esto lo ha escrito la propia Amber. Lo otro podía haber alguna duda porque lo tuvo que difundir en Twitter. Teníamos que ver si eso era o no era republicación, aunque no lo hubiera escrito Sí. ella, darle difusión.
Pero sí, aquí esto ya está escrito por ella, o sea, aquí no hay tu tía. Y la frase es, tradúcela tú, por favor. A ver, ¿puedes ponerlo un poquito más grande? Sí, te lo pongo más grande. Yo soy un poco seata, tú lo sabes. ¿Aquí? Perfecto. Entonces, hace 2 años me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí la fuerza completa de nuestra cultura de la ira contra las mujeres que hablan. Claro, en la clave está, entonces hace 2 años, esto fue escrito en 2018, hace 2 años, sí, cuando dice que se convirtió en una figura representante del abuso doméstico, fue en 2016, cuando lo deja con Johnny. Efectivamente. O sea, está claro. Entonces, aquí los claro, jurados entienden... agua. Exacto, aquí los jurados entienden que sí a todo, que sí, que sí, que sí, o sea, la misma... son las mismas preguntas de antes. Preguntas. Exacto. Sí. ¿Crees que era falso? ¿Crees que iba para Johnny? ¿Crees que cualquier persona, aunque no lo menciona, podía pensar que iba por él? Son las mismas. Y como parece que ha actuado también con malicia, pues que sí. Así que Johnny gana la segunda. Bien. Luego la tercera pasa exactamente lo mismo. Son las mismas preguntas, pero vuelve a cambiar la frase. Y esta es otra frase también de dentro del artículo de Amber, que es esta de aquí. Vantage, no sé qué significa exactamente, pero es como tuve la comprobación, supongo que se refiere, de cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso. Vale, entonces lo que dicen aquí, ¿vale? Es si esto se refiere a Johnny, si crees que es falso, si tal, 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 ¿vale? O sea, si lo de que Johnny pues es acusado de abuso, vamos, que es un abusador, que si es falso y eso. Contestan a todo que sí, las mismas preguntas exactamente, entonces, como es todo que sí, Johnny gana esa también. Por eso Johnny ha ganado las 3, ¿vale? Vale. Entonces, luego aquí está la parte del dinero. Entonces, tenemos que hay daños compensatorios, que esto sí es por pérdidas laborales que haya causado la difamación. ¿Vale? Vale. Y le dan 10 millones. Y luego tenemos daños punitivos, que daños punitivos es por el derecho al honor, por haberle fastidiado el honor, ¿vale? Y además sí es como un castigo para que ella no lo vuelva a hacer. Claro, ¿sabes? Pero que lo ha hecho, pero bueno, en fin. Pero, exacto, pero vamos, que en la de esto lo ha vuelto a hacer. ¿Y qué dice debajo de la ley de Virginia? Sí, eso es porque aquí les dieron... 5 millones, ¿vale? Sí. Eso es lo que pusieron el jurado. Y de los 5 millones solo se pueden dar 350.000 porque hay una ley en Virginia que dice que para daños punitivos, que daños punitivos es sobre todo eso, sobre todo como para que no lo vuelva a cometer, ¿sabes? En plan como un castigo, como sería vale una, la, como decirte, no sé cómo decirte, como si fuera la condena, ¿vale? La pena. Sí. Que te ponen de prisión en un delito penal, pues esto es lo mismo, pero en civil. Entonces, solo se puede dar 350.000, porque la ley lo pone que como de daños punitivos máximo, o sea, tú puedes condenarme a lo que te salga los cojones, pero máximo solo se va a pagar hasta ahí. Vale, por o sea que serían al final en 10.350.000 dólares. Exacto, por eso, aunque se ha dicho que le han condenado a 15 millones, verdaderamente en la práctica va a tener que pagar eso, 10.350.000. Vale, tampoco, y luego poco tenemos... dinero. Está bien, está bien. Yo los querría, pero tampoco querría tenerlos por todo lo que ha tenido que pasar Johnny, la verdad. No, la verdad que no compensa. No compensa. Y bueno, esta es la parte, porque hasta ahora hemos visto las 3 de que pedía Johnny, ¿vale? Ahora las 3 que pedía Amber, que son a cosas ver que ha dicho Adam Wallman, pero que, como te digo, están ahí dentro, aunque las ha dicho Adam Wallman, porque Amber considera que lo ha hecho actuando como si fuera un agente de Johnny Depp, es decir, que él se lo ha pedido que haga esto para difamarla, ¿vale? Esto es lo que se ha entendido. Claro, porque, a ver, de alguna manera, poniendo un paralelismo con la demanda original que puso Johnny contra Amber, o sea, sí, está bien, de alguna manera también lo hizo el periódico The Washington Post en representación o en nombre de Amber, pero es que en el juicio se probó que Amber lo escribió, que Amber quiso escribir las palabras Johnny Depp. En los tweets yo no vi tanta evidencia de que haya sido claro, mandado por Johnny. Es que ese es el caso, que yo tampoco la he visto. Lo que pasa es que como que lo han intentado dejar caer los abogados de Amber.
Porque llevaron a, al Adam Wallman, lo llevaron a testificar. Y claro, el hombre pudo decir bastante bien poco, porque en estos momentos era, o sea, creo, no sé si no recuerdo mal, él ha sido abogado de Johnny. Entonces, claro, la relación abogado-cliente está sujeta al secreto profesional. Entonces, claro, había un montón de preguntas que le hacían que él no podía contestarlas. Pero no porque no quisiera, sino porque es que pues no están podía. Sujetas... No podía, porque están sujetos al secreto profesional. Por narices, eso es como el secreto de confesión de un cura. Entonces, claro, lo que pasa es que lo que intentaron hacer ver los abogados de Amber era como, no, es que verdad no está contestando por el secreto profesional, no está contestando porque tiene algo que esconder, ¿sabes? O sea, lo intentaron hacer ver como que lo que tenía que esconder era que era Johnny quien se lo había pedido, ¿sabes? Claro, estaba con las manos atadas, tampoco podía decir nada porque secreto profesional. No, y además, ¿sabes? Tú fíjate lo bien que se ha portado Johnny desde que esta tipa empezó a hablar en contra de él, para que a la hora de esta tipa querer contrademandarlo por su demanda, lo único que pueda alegar es algo que dijo otro. Sí, exacto. Y motivos tenía para decirle todo, vamos. Hombre, sí. Se quedó a gusto. Vale, pues esta es la primera, ¿vale? Que claro, si ya responden aquí que no, esto ya es tontería seguir, porque tienes que responder a todo que sí, ¿vale? Vale. Entonces, si ya hay alguna que respondes que no, ¿para qué vas a seguir? ¿Vale? Básicamente. Entonces, la frase es esta de aquí, que si me la traduces, pues me haces un favor. Claro que sí. Amber Heard y sus amigas en los medios de comunicación usaron alegaciones falsas de abuso sexual como tanto como espada como como escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunas de sus hoax, no sé qué es exactamente. Trampas, no sé, algo así. Tampoco me acuerdo. Bueno, han seleccionado algunas de las acusaciones, digamos, como espada, infligiéndolas contra el público y contra el señor Depp. Vale, pues aquí consideran que, dicen, ¿has encontrado que la señorita Amber haya probado los elementos de la difamación aquí? No. Así que, o sea, que no consideran que esto sea difamación, para tu casa directamente, no vamos a contestar las demás. Siguiente, que esta es la que sí que le dan, ¿vale? Esta es larga. Vale, ok, te la traduzco, ¿no? Sí, voy a buscar qué coño es hoax. Vale. Busca hoax porque nos da alta curiosidad, me parece. Broma, pone. Broma debería ser como... Pone también engaño. Engaño, claro, debe haber sido eso. Engaño. Mira, estoy haciendo algo que es maravilloso, que es el Google Lens, que te lo traduce tal cual. Ah, sí. Simplemente esto fue una emboscada, un engaño. Estafaron al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no funcionó. Los oficiales llegaron a los penthouses. Los registraron y entrevistaron minuciosamente y se fueron después de no ver daños, tanto en la cara como en la propiedad. Así que Amber y sus amigas derramaron un poco de vino y maltrataron el lugar. Obtuvieron sus historias directamente bajo la dirección de un abogado y publicista y luego hicieron una segunda llamada al 911. Vale, esto es de cuando se supone que va la policía, porque la policía va dos veces. Sí. Vale. Entonces, lo que está diciendo este hombre es que ellas llaman una primera vez y, claro, llegan los policías, la casa está bien. Entonces, es cuando tiran, lo que dice es que tiran entonces unas botellas de vino, destrozan un poco algunas cosas y vuelven a llamar después de haber pactado todo esto con el abogado y un publicista, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, no sé exactamente cuál de estas partes es la que han encontrado difamatoria. Yo creo que puede ser... Sí que ser... no es relevante lo que voy a decir, pero el abogado y el publicista son las mismas personas. Porque si no diría, of a lawyer and a publicist. Sí. Claro. Pues yo lo que creo que puede ser que sea por meter aquí como que ha sido un complot que han hecho también bajo la dirección de un abogado y un publicista, ¿sabes? Sí. Entonces que a lo mejor han entendido como que esto ya no sabes seguro si puede ser así, has venido arriba y ha tomado por saco, ¿sabes? Claro, entonces, porque además sí no se pudo probar que tal, bueno, por lo menos no lo vimos en el juicio, que yo recuerde que al tal abogado y publicista que hubiera hecho eso, no se sabe quién es. Exacto, yo lo que creo es que será por eso, me ¿sabes? Lo imagino, porque han entendido también que esa es difamatoria. Entonces aquí contestan a todo que sí.
O sea, son las mismas que las de Johnny, pero al revés. ¿Consideras que Amber ha probado que esto tiene todos los elementos para ser difamación? Sí. Lo ves aquí, ya te dicen, si contestas aquí que no, pues que no conteste a nada, ¿sabes? Que eso es lo que ha pasado la de antes. Y dice, el señor Waldman, que es el que ha escrito esto, ¿crees que ha estado actuando como un agente de Johnny Depp y que ha hecho o publicado esa frase en base a eso, a hacerlo como agente de Johnny, en petición de Johnny? Y consideran que sí, ¿vale? Dice, en la frase esta iba sobre Amber Heard, o sea, sí, ¿vale? Sí. Creo que hasta decía su nombre, Amber, ¿sabes? Sí. Aquí no hay duda ninguna. La frase esa ha sido vista por alguien más aparte de la señorita Heard, sí, fue en Twitter. O sea que... Lógico. Y era falsa y consideran que sí que era falsa. ¿Vale? Ahora, a mí lo que me resulta curioso, que ahí me parece que se ha pisado un poco el jurado, ¿por qué consideras en todas las demás que no estaba representando a Johnny, pero en esta puntualmente sí? Es que no es que no consideren que estaba representando a Johnny, ¿sabes? Porque directamente no contestan a eso. Lo que consideran es que la frase no es difamatoria. Ah, claro. Porque para tú de estar difamando, tiene que ser que estés mintiendo. No tiene ni que contestar a eso, es verdad. Claro, entonces ellos ven que aquí, a lo mejor, pues como no cumple todos los elementos, porque a lo mejor lo que está diciendo aquí no es mentira, y como no es mentira, sí, pues me da igual si lo ha hecho a petición de Johnny Depp o a petición de sus muertos en vinagre, porque no es mentira lo que dice, por lo tanto no es difamación. Claro, aquí como sí que esto no parece que, o sea, por lo menos no se puede probar que lo hicieran así, no se puede probar que llamaran al representante y al publicista para urdirlo todo y que entre la primera llamada de policía y la segunda hicieran el plan ahí como para destrozar un poco, que pareciera que habían pasado cosas, como no se puede preparar, que eso, o sea, no se puede saber si eso estaba preparado y que fuera todo un plan urdido. Claro. Entonces podría ser mentira, ¿sabes? Entiendo. Vale, y luego aquí, que esta es la última, que tampoco se la han dado. We have... No, hostia, tradúcemela tú, por favor. Que el cerebro me va a hacer calor. Hemos alcanzado el principio del fin de los engaños. Sobre el abuso, ¿no? Sí, sobre el abuso de Johnny Depp contra Amber. Vale. Y aquí consideran que no, que eso no es difamación. Yo tampoco lo considero difamación, sinceramente. Entonces, como directamente, no pasa lo mismo que la de arriba, como directamente consideran que esta frase no tiene nada que sea difamatorio, pues ¿para qué vamos a responder a las demás? ¿Sabes? Claro. Lógico. Y pues esto es básicamente el veredicto del juicio. Vale. Ok, perfecto. ¿Y a ella cuánto le habían dado? ¿Cuánto era? Es verdad. No hemos visto esa parte del dinerete. Vale, está aquí. A ella le dan 2 millones de daño compensatorio, ¿vale? Te lo pongo en pantalla porque no lo tenías. Sí, sí. 2 millones de daño compensatorio, que el daño compensatorio es lo que hemos dicho, que es pues por pérdidas laborales que puedas haber tenido a causa de esta situación, ¿vale? De las difamaciones que se supone que ahí te han dicho. A él le daban 10, a ella le dan 2, ¿vale? Y luego de daños punitivos, que es lo que hemos dicho que era como un castigo para asegurarse de si la hacen la pagas, así no la vas a querer volver a hacer, ¿vale? Básicamente, cero patatero, o sea, nada. Me encanta, me fascina el cero. Ni un centavo. Además, lo gracioso es que yo pienso que cuando uno de los posibles motivos por lo que esta señora decidió contrademandar a Johnny es que, claro, dijo, a ver... Si este tipo me cruje luego con lo que le tengo que pagar o lo que sea, no sé cuánto, a lo mejor yo también gano algo y por lo menos compenso por algún lado. Contrarresto. Claro. Sí, contrarresto. Porque al contrarrestar, en lugar de ser 10.350.000, como él le tiene que pagar 2, son 8.350.000. 8 millones, exacto. Y lo peor es que le ha salido bien. Es que se ha ahorrado por lo menos 2 millones en esto. Que 2 millones, es que hablamos de esto como si fuera nada, pero 2 millones es dinero, ¿eh? Sí, sí, a mí dame 2 millones y yo, ¿sabes qué? Me convierto en tu esclava. Claro, también te digo que, por lo que se ha dicho en el juicio, ella se ha gastado 6 millones en abogados y en toda la movida. O sea, que no sé yo hasta qué punto te renta por 2 cochinos millones habiste gastado todo esto en la demanda. Porque un abogado igualmente necesitabas para defenderte. O sea, que si me hago el gasto, por lo menos trato de ganar algo.
Sí, bueno, también puede ser que lo haya visto así. Sí. Sí. Así que, A ver, ¿qué más cositas tenemos? Este querida, no documento que me ha sé. pasado Ana no sé exactamente qué es, la verdad. Chan, misterio. Porque me lo han Ana, ¿qué has descrito hecho? como... Ana. ¿Cómo me la... El papel pidiendo los cosos. Así me lo han descrito. Entonces no sé El exactamente qué papel cosos son. pidiendo los cosos. Lo cual, el documento ese que hay en el Word, Ana, hay un documento que está con un link. Que no sé exactamente qué es, pero bueno, que es algo, pero no sé qué es. Ya lo veremos, lo descubriremos ahora, sin problema. Las transcripciones del juicio. Ah, vale. Vale. Ya está claro, ya está claro. Vale. Ay, me está empezando a ir a pedos esto de nuevo. ¿Por qué? No lo sé, pero voy a apuntarle Ah, el que han... ventilador. Es la lista de la compra, me dice por aquí. A ver. Pues es larga, ¿eh? Son como 7 páginas. Tienes que comprar bastante. No, Vale, es vamos que a no, no ver. tiene que comprar mucho. Lo que pasa es que Ana escribe con tamaño de letra 110. Por lo menos. A veces lo necesitaría. Yo. A ver, luego también durante estos días, ¿vale? Hemos visto las entrevistas de Elaine, sobre todo la de Elaine, y también Sí. Ben, Chiu y Camille, los abogados de Johnny, también dieron entrevistas. Sí. Más o menos, ¿qué opinas tú sobre esto? Sobre todo, bueno, es que la de Lane fue una fantasía. La de ley, las, porque dio un par, fueron maravillosas, Sí, porque igual sí. decían todas lo mismo, o sea, iba con el discurso preparado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, habían preguntas que ella pensaba y luego habían preguntas las que respondía automáticamente. Por ejemplo, una le preguntan, ¿es verdad como vos realmente crees que Amber es una superviviente de abuso? Entonces, oh, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Le dice, ¿sabes? Of course. Y sin embargo, en otras preguntas que le hacen, se quedan, no sé qué, pero lo que sabe que tiene que decir lo tiene preparadísimo para soltarlo inmediatamente. Y luego Sí. hay una cosa en particular, que yo de hecho saqué un extracto de eso, porque se pisó con el juicio en un momento. No sé si tú lo notaste, pero yo lo ¿En noté. qué? Se pisó lo mismo lo que se pisó Amber. ¿Te acuerdas que en un momento se había pisado Amber porque había dicho que, si bien la relación empezó en 2012, los Ah, abusos empezaron un año sí. después? Sí. Bueno. Que después se terminó corrigiendo y dijo, ah, no, 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 que sí, que empezaron en 2012. ¿Viste? Pero sí, dijo que empezaron en 2012 Amber al final, porque había una Sí. foto que mirando los datos, la fecha de la foto era tomada en 2012 y ella decía que ahí le había pegado una paliza a Johnny. Entonces, claro, si tú me dices siempre que empiezan en 2013 y tienes una foto donde tienes una paliza De de 2012. 2012, ¿cuándo empiezan? Y entonces dijo, no, 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 me he confundido un poco, empiezan en 2012. Bueno, y ahí en la entrevista de Elaine le preguntan sobre si va a apelar, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, y habla de las evidencias. Y dice que, claro, que hay evidencias y partes médicos y cosas de 2012 que no se presentaron en el juicio. O sea, pues no me fijé yo en el año. Dijo Yo sí me 2012. fijé en lo que dijo lo de que había partes médicos y tal, y es como, ¿qué partes médicos? Que también decía como, no, es que no, hay muchas pruebas que no los han querido coger, no sé qué. Pues sus Sí. motivos tendrían para no cogerla. Eso te iba a decir, porque las pruebas, o sea, si son fehacientes, las cogen, porque justamente de lo que va un Claro. juicio. Exacto. Que eso Si también, no. Amber en su entrevista dijo algo así como... Que creo que hasta la entrevistadora se lo dijo. Dijo algo así como, es que en el juicio no hacían más que como intentar desacreditarme e intentar llamar, dejarme como de mentirosa. Y es como, Amber, de esto va el juicio. O sea, es un juicio por difamación porque Es han un juicio. mentido. ¿Cómo quieres que te dejen? Va de demostrar que han mentido, tía. ¿No te daba a ti la Es eso. sensación de que la entrevista a Amber, la entrevistadora no le creía una puta palabra? Pues el caso es que la entrevistadora tengo entendido que era bastante pro Amber. Yo me he Pues quedado igual, no tiene porque yo... pinta por cómo la entrevista. Exacto, yo me he quedado igual porque digo, hostia, yo tenía entendido que esa chica pues era bastante rollo pro Amber y digo, y con los trozos que han salido de la entrevista, le está dando pa'l pelo. Sí, la estaba reventando. O sea, yo me imagino siendo Amber, habiendo aceptado esa entrevista, decir, bueno, no sé, me la pasó una amiga periodista, algo sabes, donde me va a Claro, es sentir que protegida.
Claro, no, es que lo digo porque esta chica es la misma que entrevistó a Elaine, ¿vale? Sí. Y a Elaine parecía como que iba más suavecita. Entonces digo, vale, pues eso será porque es del equipo de aquella. Por eso. Pero Amber, más, a Amber se la foso viva, ¿eh? Claro, es que es eso. A mí me resulta muy curioso. Pero me dicen por aquí que ha salido por ahí que el marido de esa mujer, de la entrevistadora, ha trabajado para Johnny Depp. Ah, eso lo había visto. Sí. Yo no lo había visto. No, pero es que claro, yo como... Ella lo dijo en la entrevista que le hizo a Elaine. Lo dijo al principio. No, no me acordaba. Dice, primero que nada, me pareció súper raro. En plan, quiero aclarar que mi marido trabaja con el equipo legal y no sé qué de Johnny Depp, pero no, esta entrevista no está relacionada con eso. Hostias. Claro, yo lo que te digo, como a Elaine sí que la vi como que iba más relajada, sí. ¿Sabes? Cuando la entrevistó, digo, hostia, pues igual... va más, tira más para ese lado. Pero claro, igual, viendo, para, porque viendo el palpelo ahora, que le está metiendo a Amber, lo dudo. Me estoy acordando ahora que creo que la que tenían relación con el equipo de Johnny era la que entrevistaron a Camille y a Ben. Porque justamente es que lo que querían entender es que no tenía ningún favoritismo. Sí, en esta también, esa chica en tu... Espérate, ¿me escuchas? Ahora. Te escucho. Vale. Pues ok, en Today Show, que es el sitio este donde han entrevistado a Amber, también entrevistaron a Ben y a Camille. Vale, y es la misma chica siempre, creo. O sea, si no recuerdo mal, era la misma chica. Tía, ¿te has conocido a todo el juicio en una semana? Yo me iría haciendo fotos con todos. A ver, Amber, te odio, pero haz una foto conmigo, porfa. Luego te las enmarcas en tu casa. Y a Amber le tachaba la cara, ¿sabes? Es súper de película. O sea, pero es que se supone, no sé si os sacarán algún extracto, porque ayer sacaron un trocito de la de Amber y antes de ayer sacaron otro trocito y a cada cual más perlas. O sea, no sé si sacarán hoy otro trozo o ya se van a esperar al viernes a sacarla completa, pero vamos, que como lo que hemos visto hasta ahora, yo no sé qué se habrán dejado para la completa, pero es que hay cosas de tela marinera. Ay, Dios mío, ahora me tentaste de ir a vérmela luego, porque te juro que vi como clips, pero no me la puse a ver así varios minutos. No, pues dice alguna perla interesante. O sea, en el clip que sacaron ayer, ¿vale? Directamente dice que el artículo que escribió que no era por Johnny Depp. Tal cual. O sea, como tía. ¿Pero qué dices? Tía, tienes un problema, por favor. O sea, ya no te odio, ahora me das pena. Por favor, ve a ingresarte en un centro. Por eso te digo, yo cuando me enteré de eso digo, ya está. O sea, a la puta mierda. Yo no sé, por eso digo que no sé exactamente para el viernes qué es lo que se piensan dejar, porque con los highlights que han sacado estos días, es que es para fliparlo, ¿sabes? Luego empieza, luego también le preguntan, ¿cómo era? Le dicen, ¿crees que tenías miedo de que Johnny Depp te demandara? Y dice, no, pero no porque esté diciendo la verdad, o sea, no dice, lo suyo sería haber dicho, no tenía miedo porque como lo que contaba era verdad, no me va a demandar por difamación, y si me demanda lo voy a ganar, porque es verdad, ¿vale? Claro. Ella dice que no tenía miedo de que le demandara porque tenía a un equipo de abogados revisando que el artículo no fuera demandable. Entonces, claro, no estás diciendo no tenía miedo porque, joder, contaba la verdad y a tomar por culo. No. Pero se contradice la misma puta entrevista, o sea... Me dices por un lado que no tenías miedo de que te demandaran porque tenías un excelente equipo de abogados revisando el artículo y a dos minutos más tarde o dos minutos antes me estás diciendo que el artículo no lo escribiste por él. Exacto, tío. Es como, si no iba por Johnny, ¿qué miedo a demandar te ibas a tener? Si no iba por Johnny. ¿Para qué tienes ahí un artículo, un montón de abogados revisando a ver si era demandable o no? Si no va por él. Es que, y si no era por Johnny, ¿por quién coño va? Entonces, podemos sacarle a Johnny. Sí, eso sí que todo... lo dice, que va como por un problema que había en ese momento con las mujeres, ¿sabes? Chorradas, o sea, chorradas. El sistema patriarcal. Yo estoy flipando con esta señora, de verdad, que no sé. ¿Tú crees que ella se cree que la gente le cree? Hostia, pues no sabría qué decirte, ¿eh? Yo, es que... No sé exactamente si ella lo hace de verdad para que la gente le crea o lo hace para que le crea el público concreto que ya le cree. Claro, es que para mí va por ahí. O sea, está
Está apelando a mantener la única microaudiencia que le queda para poder seguir haciendo algún corto independiente para el Festival de San Sebastián, ¿sabes? Sí, eso es lo que yo creo. Que ella como que sabe quiénes son las que le han creído, que básicamente son algunas feministas, que tampoco todas, ¿vale? Y ella va a apelar a eso todo el rato, con esto es un atraso para las mujeres, esto es un retroceso de nuestros derechos, esto se ha leído el artículo de Cristina Fallarás y está repitiendo lo mismo, pero sin parecer borracha. Eso te iba a decir, pero sin... Bueno, no sabemos. Que también esta mujer le daba bastante al vinito. No sabemos. Y al MDMA, que sabemos que le gustaba especialmente. Bueno, y a todo. Y a los hongos de la magia también. Y a ir a Coachella. Luego también se ha dicho, ¿vale? Y creo que su abogada creo que también lo confirmó en la entrevista, que tenían la idea de apelar. Sí. A ver, yo lo que creo que van a apelar, ¿vale? Es diciendo básicamente que la jueza no ha sido justa, que lo que ha hecho ha sido pillar las pruebas que quería y las que no le favorecían a Amber, no pillarlas, o sea, como que no ha tenido un buen criterio a la hora de escoger las pruebas y que, por lo tanto, como no ha sido justa la justicia, la jueza, pues que debería, pues, apelarse. Pero escucha, yo tenía entendido, corregime si me equivoco, pero yo tenía entendido que parte de esas propias evidencias que supuestamente tenía Amber no se presentaron de primeras por parte del equipo legal de Amber. Porque, eso es lo que ha dicho Amber. Porque escucha, habían evidencias. A ver, esto salió al principio del juicio, creo que era antes de que en efecto se empezara a televisar, por eso no me acuerdo bien. Pero creo que había leído algo relativo a que había una serie de fotos que Amber tenía como evidencia, pero que eran fotos manipuladas, y que si la defensa de Amber las presentaba, la defensa de Johnny podía solicitar un análisis de metadata y no sé qué movidas, para ver si las fotos estaban editadas, y en efecto iban a encontrar que sí. Y que fue el propio equipo legal de Amber que decidió no incluirlas dentro de las pruebas proporcionadas por eso. Hostia, yo eso no lo sabía. Que si me estás diciendo que fue antes del juicio, fuera televisado y todo. Yo sí que sé que dijo, sí, fue la semana que empezaba, pero no me acuerdo bien tampoco. No, yo es que sí que sé que ella, en un momento de su testimonio, le preguntan, si no recuerdo mal, le preguntan algo así de, bueno, ¿y por qué no trajiste estas fotos de esto? ¿Por qué no trajiste este documento de esto otro, tal? Y ella echaba las culpas a, no, es que yo tengo muchas fotos, las que se me ve con heridas y eso, pero mis abogados son los que no las han adjuntado. O sea, ella echaba mucho las culpas a sus abogados en plan de, no, yo tengo fotos. Claro, de es que esto, tendría sentido si fuera así. Tipo, yo tengo fotos, se las pasé a mis abogados, y mis abogados no sé por qué decidieron incluirlas. Y es como, claro, es que tus abogados decidieron incluirlas porque son fotos falsas y te puede venir peor, tía, somos tus abogados. Te queremos defender. Que si me dices eso, ya me cuadraría que a lo mejor sí que le pasó fotos a los abogados, que los abogados dijo, deja de fumarte porros, no vamos a meter una foto en la que te has metido con Photoshop un moratón en la cara, ¿sabes? Por ejemplo. Pero Amber, esto es una foto recortada con paint de una herida que has puesto sobre tu cara. ¿Te imaginas que encima es toda esta paupérrima con el paint, tío? Graphic design is my passion. Claro, pues ahora sí que me cuadra, que puede ser que haya pasado eso. Es que algo, vamos, así me suena a mí. Yo... O sea, no me atrevo a jurarlo en un juicio, valga la redundancia, porque fue al principio del juicio y no me acuerdo, pero yo creo que iba por ahí. Sí, pues podría ser perfectamente. En fin. Pero yo creo que la apelación, no sé yo, si llega a algún sitio. O sea, normalmente cuando ya, o sea, hay una sentencia ya a favor de Johnny, ¿vale? Entonces, normalmente cuando se apela, se suele tirar más para quien ya ha ganado, ¿sabes? Claro. O sea, que va a tener difícil ella hacer que cambie tanto las tornas como para ganar ella. Es muy chungo, eso es súper chungo. No, y además, o sea, yo creo que estarán apelando a que toque otro juez con otro jurado, etcétera. Sí, entonces... es otro juez con otro jurado, sí. Es otro juez distinto. Pero claro, el caso es que todo lo de Johnny en juicio, ¿vale? Todo lo que el jurado ha tenido por bueno de Johnny, automáticamente sí, para la apelación se tiene como bueno también. ¿Sabes? Claro. Tengo entendido que es algo así. Entonces, por eso digo que lo va a tener bastante jodido. Pero bueno, sí, que si quiere apelar e intentarlo, pues que apele. Venga, que lo televisen otra vez y nos volvemos a divertir. Yo, si quiere, lo único que pido es que lo televisen. Bueno, me dicen por aquí que son tres escenarios que se pueden dar en la apelación. Que se haga un nuevo juicio. Sí. O sea, de cero, ¿vale? Un nuevo juicio.
que se cambie la sentencia y que la sentencia la, la haga un panel de, creo que eran 3 jueces, si no me equivoco, ¿vale? O que la manden a su puta casa y que se peine. Yo quiero la tercera, pero a lo mejor intenta apelar a la segunda. A ver, también te digo que no sé exactamente... Es que yo sé que, por ejemplo, en penal... Pero es claro, estoy hablando aquí de España, ¿vale? Uh-huh. Yo sé que, por ejemplo, en penal sí que tú si recurres no te pueden no te puede salir peor de lo que ya estabas, ¿vale? Tengo entendido. O sea, si te han condenado, por ejemplo, a 10 años de cárcel, tú recurres, no puede irte peor, según tengo entendido, de lo que ya estabas. Pero en civil sí que creo que si tú recurres puedes joderte y que te pueden condenar a más, creo, ¿eh? Pero claro, creo. Es que tendría sentido, porque es una, porque hay demanda y contrademanda, entonces los dos perdieron y ganaron, teóricamente. Claro. Entonces, pero te estoy hablando aquí a nivel de España, a nivel de Estados Unidos, ni puta idea, porque esa es otra ley totalmente distinta. Y luego también me dice, hay cosas un poco extrañas, como por ejemplo, que se ha pedido que la declaración en vídeo completa de IO. ¿IO? No sé. No sé a qué se refiere con esto. Ana, ¿qué te refieres con IO? Porque nosotros lo hemos visto sin las objeciones editado. Sea secreto sumario. No sé de quién. ¡Chan! ¡Ana! ¡Ana, no te hagas la misteriosa! Sí. Y ya, ya, es que ya me acuerdo. El IO este era uno de los amigos de Amber. Es que tiene un nombre de mierda. Es que se llama IO, tío, así tal cual. IO. Y claro, yo me he quedado y digo, los padres, ¿no? ¿Qué os fumáis? Pues lo que dice, se ha pedido la declaración de en vídeo completa de este hombre, porque este fue por vídeo. O sea, no fue presencial allí, parece. Porque en el juzgado se hizo, o sea, estaba la grabación editada y habían quitado lo que eran las objeciones de los abogados de la grabación. ¿Sabes? Entonces, lo que han pedido para la apelación, una de las cosas que han pedido es esa, que se ponga esa prueba entera. O sea, básicamente han pedido un montón de pruebas que ya se han visto en el juicio, que las repitan en la apelación para que las revisen. También se han quejado de estas pruebas no se han admitido. O sea, lo que van a hacer es quejarse de estas pruebas, las pusimos y no se han admitido porque la jueza no ha sido justa y no ha admitido esto porque no ha salido del coño. Básicamente van a decir eso. Sí. Y me dice por aquí que además quieren que se ponga lo de la grabación entera de este amigo de Amber, pero bajo secreto de sumario. Vamos, que para que la gente no la podamos ver. Solamente la vean ellos. ¿Y qué sentido tiene eso? No, la verdad, ni porque si idea. Supuestamente es un testimonio que le beneficia a Amber, ¿por qué no querría que todo el mundo lo escuchara? Es que es que hacen cosas muy raras. No lo sé. No, a mí me deja perpleja esa señora. Yo no entiendo nada, de verdad. O sea, yo sí que entiendo, por ejemplo, que ahora vaya a entrevistas y tal, y siga mintiendo y siga sobre todo con el discurso este que ha llevado en el juicio, porque claro, si ahora ella coge y le preguntan, oye, ¿crees que lo que decías de Johnny era mentira tal? Y ahora dice, sí, es verdad, era todo mentira, claro. Pero sí. No era que no iba por él el artículo. Claro, pero me refiero, si ahora ella coge y dice cosas que sean contrarias a las que ha dicho mientras ella ha testificado, encima se le podría condenar, se le podría juzgar por perjurio, porque es como, que estás diciendo esto, pero luego en el estrado has dicho otra cosa. Claro. ¿Sabes? O sea, claro, ella tiene que seguir diciendo que es un papel de víctima, que la ha maltratado, que no sé qué, porque es lo que ella ha declarado. O sea, ahora de ella hecho, no lo dice... decir, no, es mentira, a mí no me ha maltratado nunca, a mí nunca me han hecho nada. Porque entonces sería perjurio lo que has dicho en los juicios. Sería aún peor, sí. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Y de hecho le preguntaron eso en la entrevista que le hizo esta señora, que por eso yo digo, a mí me parece que esta señora muy a favor de Amber tampoco estaba. Que le dice, a día de hoy seguís manteniendo la misma acusación que hiciste, o sea, seguís considerándote víctima. Y ella dijo, sí, hasta el último día de mi vida, no sé qué, no sé cuánto. Lo viste, ¿no? Claro. Sí, con carita de pena. Pero... ¿Y no lo has visto que está como... súper sobreactuando todo el tiempo en la entrevista? Pero si es que estaba igual en el estrado, tía. O sea, es la misma persona. Que luego también, si fue creo que en el vídeo del primer día, ¿vale? Del primero que pusieron de la entrevista, hay un momento que dice, es que no entiendo a la gente porque la gente ha dicho que yo he estado actuando en el estrado.
Y eso no es verdad. Dice, y luego encima dicen que soy mala actriz, cosa que es incompatible, porque si también estoy actuando, no puedo ser mala actriz. Y es como, a ver, estás actuando. ¿Has perdido? Sí. ¿Has perdido? Y, exacto. ¿Has perdido? ¿Por qué? Porque actúas como el culo, nena. O sea, ¿por qué eres mala actriz, hija mía? No, no es incompatible una cosa con la otra. De verdad, yo te lo digo. Has actuado mal y aquí están los resultados. Toma, cómete, toma, un cacho mierda. Debes 10 y 15 millones. A tu cara. Pero es que es eso. Yo creo que la entrevista completa tiene que ser una puta locura. O sea, tiene que ser una puta locura porque... Si, eso, no, pero si te juro que esa entrevista completa, decir que ya no sé si es productivo, siquiera como trabajo para nosotros. Para... Sería choruleo. Pero estaría como para dedicarle 3 horas y estar viéndola en directo y pausando y comentando mierdas. Sí, porque dura como 1 hora y media, ¿eh? Por eso, ahí estás, o sea, 3 horas y media. No es corta. Sí, sí, sí. No. Es que tienes que parar... Es que por lo que yo he visto... Tienes que parar cada frase. O sea, como claro, la entrevista completa, sea como los 15 minutos, 20 minutos que se han puesto hasta ahora, tienes que ir parando cada frase que dice esta tía. Porque es un show. O sea, es que de qué verdad. Fantasía. Ay, no, pero lo que señor, te digo es Amber, que ella tiene que seguir con ese discurso, uno, porque si no la pueden juzgar por perjurio, porque así ahora dice que no fue maltratada, mintió en el juicio, y dos, porque tiene que apelar al único público que la sigue creyendo, que son las feministas, porque siempre quieren a la mujer primero que a nadie, punto. ¿Sabes? Entonces ella tiene que seguir con esa movida. Si no, si ahora sale y dice, oye, mirad, que mentí, además de lo de perjurio, ¿vale? Oye, mirad, que mentí, que se me calentó la boca, hice el artículo este y la lié parda. Pero es mentira, no me ha hecho nunca nada. Perdería, o sea, todos los apoyos que tiene, que dicen que las mujeres nunca mienten, los perdería, y encima perjurio. O sea, pues eso tiene que seguir con el discurso ese, aunque sea una puta locura. Ay, señor, señor. Pero lo bueno, ¿sabe lo que es? Que Johnny a todo esto no ha dado una puta entrevista. Amber ha dado esta, y cada día que sale un trozo de la entrevista de Amber, se hace tener un topic Amber Turd o la otra, o Amber Heard y Zalaya. O sea, es como ya... No puedes con la sí, con el peso de la verdad, hija mía. No puedes. Sí, 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 sí. Yo escribí un artículo sobre eso ayer. ¿Ah, sí? Sí, si quieres te lo ponemos. Ah, pues si quieres ponerlo un momentico y haces spam de tu artículo. No, yo es que es un, leo un trozo porque es el trozo que va relativo a esto mismo que estamos hablando porque lo comenté. Medium, ¿qué pongo? Sí, Medium. Voy a abrir Medium, que es donde lo he escrito. A ver... Y yo como sé dónde están mis artículos, me cago en Cristo. Tía, pues si no lo sabes tú, que son tuyos. Ah, vale. Vale. A ver si no se me peta todo el compartir pantalla. Esperemos que no, por Dios. Recémosle al Señor. Recémosle al Señor. Es cuestión del horario, ahora va bien, de puta madre. Mira, ligero como una princesa. Vale. Lo titulé, son 4 minutos de lectura, así que no lo voy a leer entero porque a lo mejor es mucho, pero dice, el título es La calma de la hegemonía y la calma de la verdad, lo que hizo Amber Heard por nosotros. A ver qué trozo te leo. Vale, básicamente en toda esta parte de la mitad de arriba tuve que aprender a relajarme. Me gusta esa frase. Si quieres te lo leo rapidito, pero es que no... Me identifico. ¿Cómo te lo resumo? A ver. Lada, te lo leo muy rápido porque no sé resumirlo. Voy a tardar menos tiempo leyéndolo que pensando en cómo resumirlo. Vale. Básicamente, les digo, hace años no tenía esa sensación. Sensación a la que durante muchos años estuve acostumbrada. Acostumbrada a que el acto revolucionario no solo se sintiera revolucionario, sino que fuera el comportamiento propio esperado. Hace unos años, cuando era una adolescente, proclamaba sus flamas aparentemente incendiarias, bla, bla, y recibía de aquellos a quienes yo miraba una palmadita en la espalda. La actitud correcta, lo esperado, incluso si había alguien que aparentaba oponerse a lo que yo decía, yacía en mí la tranquilidad de la complicidad de un sistema de ideas y creencias que día tras día reforzaba lo que yo decía, haciéndome creer todos los días que no importaba qué tanto ruido intenten hacer desde la oposición, yo, como ente, y todas las ideas que buscaba representar, estábamos peligrosamente del lado de lo correcto. Peligrosamente porque no había una sola evidencia que respaldara que, en efecto, lo estaba.
Digo, luego cambié, me cuestioné y fue justo ahí donde entré en el oscuro túnel de la disidencia. De repente, yo tenía que luchar el triple que cualquiera para demostrar que mis ideas tenían una base sobre la que sostenerse. Que mis propuestas eran una mejor opción para concebir, por ejemplo, la igualdad de género. Mientras que el relato hegemónico no tenía que esforzarse por existir, ni defenderse, ni crecer, yo, desde la disidencia, veía una suerte de monstruo de gelatina crecer y crecer y crecer, mientras yo solo podía deshacerlo a cucharaditas. Mis cucharaditas se aceleraban cada vez más la gente se acercaba a ese monstruo, lo tocaba y quedaba absorbida por él. Yo me sentía como una carrera contra el reloj. A cada hora que pasaba había más gente comprando el discurso de la hegemonía y una vez que lo hacían, era muy difícil que se planteara mínimamente la disidencia, que la entendieran. Porque lograran habían entrado en la secta. Exacto, que lograran simplemente empatizar con aquello que la hegemonía les enseñó a interpretar como el enemigo. Ahí me di cuenta del lugar privilegiado en el que estaban mis ideas anteriores, aquellas ideas simplistas, reduccionistas y que alcanzaban solo un mero afán de propaganda política inconsciente. Con el tiempo, hasta la parte que te gusta, con el tiempo tuve que aprender a relajarme, a entender que con mi pequeña cucharita no iba a lograr deshacer ese enorme monstruo gelatinoso, que lo único que podía hacer era levantarme cada día, coger mi cucharita y empezar a cucharear hasta que cayera el sol, pensando que cada día el monstruo es un poco más pequeño, o al menos evité que fuera más grande. Y acá viene con lo de Johnny, ahora lo un poco más lento. Hace unos días tengo una sensación extraña, una sensación parecida a la anterior, una sensación similar a la de la hegemonía, pero no es exactamente la misma. Es la sensación de la verdad revelada. Y sucedió gracias a un señor llamado Johnny Depp, un señor que tuvo que ver toda su vida y vergüenzas expuestas ante el mundo con el único fin de demostrar la verdad. Este señor ganó un juicio millonario contra su exmujer y maltratadora, Amber Heard. Amber, durante todo su testimonio y presentación de evidencias y testigos, se contradijo de forma casi patológica. Autoexpuso sus propias mentiras en testimonios de juicios anteriores y le regaló a todo el mundo el papel de su vida, el papel de víctima en el que no tuvo lugar ni una sola lágrima. Hoy pasé a estudios de televisión concediendo entrevistas que, hace tan solo 6 meses, hablo de la entrevista de Amber, hubieran sido foco de atención durante semanas porque presentarían a una pobre víctima de malos tratos y abusos. Sin embargo, hoy no. Luego de un juicio que ha sido televisado a nivel mundial y traducido a infinidad de idiomas, donde toda la población mundial ha podido acceder a los mismos testimonios, evidencias y testigos, el discurso ya no basta. ¿Y saben qué siento? Que ese monstruo gigante de gelatina, al menos en este tema, se ha derretido por completo. Y no importa todas las veces que intente reconstruirse, el sol siempre le da más fuerte y vuelve a convertirse en un líquido pegajoso sobre el asfalto bajo el sol. Ya dan igual todas las entrevistas que Amber pueda conceder. Dan igual todos los artículos de opinión que se escriban en detrimento de Johnny Depp y en defensa de Amber Heard. Dan igual los minutos que las televisiones le dediquen a la bella mintiente, porque la verdad está sobre la mesa y es la propia gente que hoy la levanta como bandera. Esto se acabó, al fin, para un hombre maltratado llamado Johnny Depp y empezará a acabarse para todos. Estamos presenciando el principio del fin y qué calma se siente. Muy bonitas palabras. Bueno, básicamente a lo que voy es eso, o sea que realmente... Ahora mismo, Amber puede hacer lo que quiera, puede patalear en todos los medios de comunicación, puede convocar 40 manifestaciones que van a ir dos, su madre, que su madre no, que falleció, su hermana y su puto perro. No va a ir nadie más. Cada vez que dé una puta entrevista, las redes sociales van a gritar Amber Heard is a liar. Sí. Sí, sí, oh, sí. Qué placer, tío. ¿Qué es eso? Qué calma, qué relax, tío. Al fin. Bueno, espérate, a ver... Aún queda a ver si apela, ¿vale? Que es verdad que hay mucha gente que está diciendo que no se puede apelar y qué tal. Resulta que sí que lo que la gente dice de que por qué no puede apelar es porque se supone que tiene que darle al tribunal de apelación el dinero en fianza, ¿vale? Y a ver, esto se ve que era así hasta el 1 de enero de 2022, que fue cuando cambió la legislación. Y se introdujo que podía poner la apelación, pero... sin entregar ese dinero, pero con la inseguridad de que en cualquier momento durante la apelación podía coger y se te podían embargar las cuentas para cogerte el dinero, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pones de fianza ese dinero que debes, ese dinero se queda a salvo en el tribunal. Pero si no lo pones de fianza, tú puede ser que se ejecute la pena y te quiten el dinero, te lo embargan de las cuentas, ¿vale? Pero no es obligatorio ponerlo de fianza, parece ser. O sea, antes sí, entiendo. Ahora no. Vale. Bueno, también tiene fecha para apelar hasta el 24 de junio. Y a ver qué tal. Apelar. ¿Tú crees que va a apelar? Yo creo que sí. Yo creo que porque ya lo dijo la abogada, ahora está obligada a apelar de alguna manera.
Sí, pero a ver, es que se tenía claro, yo tenía claro que o bien Johnny o bien ella, dependiendo de quién perdiera, en este caso la que más ha salido perjudicada ha sido Amber, porque ha ganado, pero solo una de las cosas. Entonces yo creía que dependiendo de Justo quién saliera peor. que UTBH nos ha mandado peña, ¿eh? O sea, está apareciendo aquí besitos calvos, buenas tardes, Ah. Raid Calva, saludos calvócratas. Pues nada. Gracias, Sergio, guapísimo, y bienvenidos a todos los de la Cabocracia, que venís de parte de Sergio. Pero Eso. básicamente es eso, o sea, yo creo que sí, que apelar iba a apelar. O sea, igual que si yo no hubiera perdido, hubiera entendido que apelara, evidentemente, ¿sabes? Sí. Ahora está obligada. Ahora tiene que apelar por huevos porque la abogada lo ha hecho. También te digo, ¿vale? Que resulta, bueno, ha pedido las transcripciones, ¿vale? Que es el documento este que no sabía qué era y que ya lo sé. Espera un momento, que lo ponga por aquí. Si me pongo A ver. así, si me acerco lo suficiente, ¿podría encajar la cara de Amber ahí? O sea, ¿podría encajarme en la cabeza de Amber? Sí, pero un poco más para arriba. Un poquillo más. A ver, es que en verdad, si me pongo. A ver, que alguien saque captura de esto, por favor. Captura, chicos, y a Twitter. Somos idiotas, tío. Vale, ya está. Suficiente. Suficientes gilipollas por hoy. Me dice Ana, pero ¿qué hacéis, mongolas? Encajar las cabezas. A ver, esto es lo que te decía. Que estábamos hablando aquí seriamente y me has distraído. Esto es todo lo que ha No me pedido invites. Amber para la apelación, ¿vale? De Vale. posiciones, de pues, un montón de deposiciones, transcripciones, 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 transcripciones. O sea, van a ser un docu esta habitación llena de documentos, más o menos, ¿vale? Pásalas Sobre en un todo pendrive. transcrito. Pues supongo, porque si no, Te vas a un cargar el pendrive, Amazonas. no, un disco duro. O sea, un disco duro externo por lo menos. Porque Sí. si no, no te va a dar. Pero ni de coña, vamos. Entonces, nada, eso, ha presentado todo esto, que se revise, ya veremos a ver qué es lo que se dice. Y luego, además, Elaine también. Bredhoff no está dispuesta a salir de la lista de los mejores abogados de Virginia, ¿eh? A ver, pues está complicado, ¿eh? Sí. Está complicado. Luego también hay, bueno, se estaba rumoreando por ahí que si podía ser que se declarara en bancarrota, para así, si tú te declaras insolvente, pues se supone que no tienes que pagar tus deudas o que se te puede hacer ahí un apaño, ¿vale? Por decirlo así. Sí. Pero vamos, que no se puede declarar en bancarrota porque no cumple los requisitos para declararse. Porque resulta que se ha decretado que ella actuó con malicia, ¿sabes? Que lo que decíamos de que ella lo hizo Sí. mintiendo a sabiendas que lo que decía Aposta. era mentira, por lo tanto, esa difamación era efectivamente aposta. Y dentro de lo que es el código general, por así decirlo, de Estados Unidos, no es que sea solamente de una legislación de Virginia, sino que es de Estados Unidos en general, se imposibilita presentar al Tribunal de Cuentas la propuesta de bancarrota cuando tú has actuado con malicia, ¿vale? O sea, sé que vamos. Que la deuda esta que tiene con Johnny se la come con patatas durante 30 años. O bien pasan 30 años sin que la haya pagado y finalmente caduca, si es que no se la pide antes que se ejecute, o bien se la paga. ¿Tú Pero puedes estar vamos. 30 años sin pagar algo que tienes que pagar y si pasaron los 30 años ya está, nadie te lo reclama? Sí. A ver, es que depende. ¿Vale lo mismo Depende con del tipo. Hacienda? Con Hacienda son 4 años. O sea, si tú O no sea, le si pagas a tú fueras. Hacienda 4 años. A ver, pero tiene que ser que Hacienda no te. A ver, vamos a ver. Hacienda Si te tú pilla, te dice, coges. nos tienes que pagar tanto. Y yo te No, digo, pues no. si Hacienda te pilla en esos 4 años, los tienes que pagar, ya te jodes. Si tú has hecho algún chanchullo y pasan 4 años del chanchullo y Hacienda no te ha pillado, ya no lo pagas nunca. ¿Sabes? Pero si Hacienda te pilla en algún momento de esos 4 años, como si es al cuarto, si no se ha pasado, te ha pillado. Pagas. O sea, no es que te pillen un Tailandia es día, un no, no, sitio no pagas. maravilloso para irse unos años a pasar una temporada. Lugares donde no hay extradición con España. A ver, no me preguntes cómo, Lada, pero esa conversación y esa búsqueda de Google surgió en la vida real, en una cena en casa de Podo, donde estaba Marina también y donde estaba Isaac, en Poblogger. ¿Y qué cojones?
¿Qué cojones estabais haciendo para buscar lugares donde no haya extradición con España? Había un colega de Marina que estaba ahí que nos hacía el misterioso. Dijimos, tú eres criminal. Y Marina dice, pues él ha vivido en otro país, no sé qué, no sé cuánto, ¿en qué país? Tal. Y nos pusimos a buscar países que no tienen extradición para ver si estaba en la lista. Hostia puta, ¿estaba en la lista? Sí. O sea, que no tenía extradición. Sí, efectivamente. Pero no creo realmente que fuera criminal, era un chiste. Ah, bueno, no sé. Podría ser. Si lo es, por lo menos no lo sospeché de verdad. Claro, lo típico de siempre saludaba, ¿sabes? Y luego es un era muy psicópata. Majo, pero bueno, no sabíamos, no sabemos nada de su vida antes de hace 15 días que llegó a España. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Vale, querida. Además me han dicho, han puesto por aquí, no sé si es alguien que tú conoces, pero Lady Andion, que dice, ya la tenéis en Twitter, bellezones. Tenemos la captura en Twitter. Ay, a ver. A ver. Ay, no ha salido tan bien como me hubiera gustado, ¿eh? ¿La pongo en pantalla? ¿Quieres que la ponga? La tengo aquí. Sí, que yo no la encuentro. Vale, aquí está. Ahora me está yendo de puta madre. Ahora, me acaba de salir ahora mismo. Horrible. Puede mejorar mucho, ¿eh? Es acercarse un poco más a la cámara. Sí, nos acercamos un poco más a la cámara, ya vale. Nos acercamos un poco más y acabamos con eso en directo y a cagar la captura. A ver, bien. Vale, chicos, preparad las capturas. A prepararse para las capturas. A ver, ¿yo para qué lado tengo que girar la cabeza? Para este, vale. Sí, espérate, a ver si podemos ubicarlo. Y me levanto el flequillo mejor. No encaja, ¿eh? Tengo la cabeza menos gruesa que Amber. Ahí. No sé, yo creo que estoy bien. Chicos, captura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A tomar por culo. Ale, dice por aquí que no encaja, dejando hacer el mongolo, ¿vale? Se intentó. No pasa nada. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitas, Lada? A ver, yo he de decir que a mí me gustaba encajar mi cara aquí también. Ah, vale, menos mal. Para una vez que soy la buena de la película. Eso es verdad. Pues nada, verdad. Chicos. Yo jugué a Amber. Deep sí. Face. ¿Cómo era? Deep, ¿qué? No está tan deep bien fake. Hecho como para ser un deep face. No. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, chavales. Y nada, es difícil colocarse bien sin mirar. Es que encima es eso. Que claro, sí. No están mirando la pantalla. Bueno, ya estaba mirando de reojo como podía, pero bueno. Sí, yo estaba mirando también así como podía, pero tampoco puede mucho. Pues nada. Bueno, pues gracias por su amable invitación. Uy, nada, sabes que estás aquí invitada cuando quieras. Pues nada, chavales, nos vamos a ir, que tengo que subir un vídeo, editar un vídeo, hacer muchas movidas. Y vamos, vale, también tendrá cosas que hacer, supongo. Así que nada, sí. Chavales. Deshacerme de las hormigas de la cocina. Por ejemplo, estaría bien. Como plan. A eso me voy. Chicos, un besito muy grande y nos vemos, pues a ver si hago directo esta noche y si no, pues tenéis los vídeos en los 700 canales que he subido en todos los canales hoy casi. ¡Chao!